and uh, thank you very much sandra thank You're you um, it's great to be here i've been here since uh, friday evening and uh, uh, it's a brilliant country and, and great music you have here in argentina i went to um, see is it Carazo at the luna park stadium on saturday night that was fantastic absolutely amazing gig the lighting was sensational i'm uh, probably the best lighting i've ever seen at a rock concert so um, it's certainly all happening here. Um, how many people in the audience are artists? How many are musical authors or performers? How many have we got? Quite a lot. Um, and who here are lawyers? Lawyers? <laughs> There's one or two. One or two. Um, who here from record companies? From record companies? Uh, from phonogram producers? Nobody. Blimey. Oh, there's one up there. Good. Got your own record label. Um, publishers? Any publishers here? No? Okay, so mostly artists, which is fantastic because that's what this is all about. Um, I some of these slides are in Spanish because uh, I did a, a workshop in Ecuador and uh, somebody translated some of them. But I'm very pleased. I've got very little time in the next two days. All my presentations are 30 minutes. I would like to have done two hours on each of them. Um, and that's what I normally do. So perhaps I can come back another time and do a more in depth presentation. Um, but anyway, I'm going to try and get the interesting bits into my 30 minutes. Uh, this is the book, and I'm very, very excited that it's been translated into Spanish. And I'm going to skip some of the detail. Because it's in the book. So I'm hoping you're all going to get the book and you're all going to read about uh, the subjects we're talking about. It makes it life a lot easier. Now we've got the Spanish version. And I'm very grateful to Demeter down here for organizing it. Dimitri is a very good guitar player and an expert on Led Zeppelin. So if you want to know anything about Led Zeppelin, Demeter's your man. Okay, this is me. I've been a promoter all my life. Uh, promoting concerts. Um, I represent, I'm a manager. I've uh, sold 8 million albums with Howard Jones, 3 million with Miriam Stockley, and 8 million with the Thompson Twins. Um, I am a record, I've got my little record label, and um, I'm on the Music Managers Forum. Um, I don't know if there is a Music Managers group in Argentina, but if not, it would be really good to create one. Perhaps somebody could tell me that at some point. But we're in England and well, all over the world, in fact, now there are music managers' forums where managers get together and share information and campaign. Um, I'm also on the board of PPL, which is the second biggest collective ma management organization in the world for uh, neighboring rights for recordings. Um, and I participate fully with, with that process. Um, I also have my own startup down here, I lost a lot of money. As most startups do. Um, but uh, hey, that's another story. So I've done these workshops all over the world. Here you are, and actually in Spanish, I think. This is me in Kenya uh, with the Kenyan crew. Uh, really happy bunch. Uh, it was a fantastic workshop. Uh, like I say, I've been a promoter. These are the bands I've been involved with, particularly David Bowie, Genesis. Um, the ramones, the clash, uh, pink floyd, peter gabriel, blondie, etc., etc. this is, um, oh, better start my clock here. this is uh, me with pink floyd. <laughs> i'm the one sitting down in the middle. that's when i had hair. Uh, very exciting. that was in 1969. that picture was taken. so it just shows how old i am and uh, how old pink floyd are, i guess, too. this is the venue i promote in at the moment in aylesbury in england. 1,700 capacity. that's a queue for tickets for a band called the specials that we put on not long ago. Um, that's what it looked like inside. and so this guy. Uh, now i'm not going to pronounce his name it's a german name and i don't ever spell it ever pronounce it correctly but maybe my interpreter friends can can uh, can uh, tell you exactly how to pronounce it um, it is actually marina and guadalupe there who are fantastic interpreters i mean they're unbelievable they've they've watched all my videos on youtube to work out my accent you know, I mean, the, the res research they did is just extraordinary. And I wonder how they're translating this, me talking about them. <laughs> um, anyway, this guy, he said, you know, without music, life would be a mistake. And that's so important. I mean, music is everything to everybody all the time. Um, people are walking around with earbuds in, listening to music all day long. It's massively important. And yet somehow it doesn't have the value. In business terms, that it should have. So, without music, life would be awful. I mean, can you imagine watching a film without music? I mean, it would be really dull. Music brings everything to life. So, this is the copyright symbol, and that's how um, we make a living from music on the recording side and on the author's publishing side. And if you've copyrighted it, that means you, nobody else can use your creation without your permission. So, if I write a song, you can't use it without my permission. If I make a recording, you can't sell it without my permission. So, that's what copyright is all about in a nutshell. And it's always good to think of it as the two parts of copyright there's the author's rights, the musical author's rights here, and the performer's rights here. So, on the author's side, you have publishers and you have musical authors. And on this side, you have performers and record companies or phonogram producers. And whatever you do in music, you always have to think of the two sides. If you're going to use a sample in your recording of somebody else's song or somebody else's recording, there are two things to clear. You have to clear the writing in that sample, the author's rights, and you have to clear. The performer's rights and the record company's rights on the other side. So there's always two things to think about when you're dealing with music. And think of the train tracks. So this is, uh, this is how it works an artist. artist is always a performer, always a performer. But sometimes they are also an author. Uh, so an artist always plays something or sings something um, and performs. Uh, I know the word interprete um, is a bit general in Spanish, but uh, I'm using it in the sense that it includes all singers and all musicians. Anybody that makes a noise on a record, like somebody who's hand clapping, they are a performer. That's a performance. Um, so on the com this is the composition side, this is the performer's side. And you can see um, on the author's side, it's different. They're both very different. Uh, the term of protection on the author's side is the life of the author plus 70 years in uh, Argentina. So uh, if you were 80 uh, and you'd written the song <laughs> earlier, uh, the rights would continue for another 70 years after your death, and your children and your grandchildren would get the money uh, or whoever you left your estate to. So, on the, performers, on the performer's side, it's 70 years from the first release of the recording. So, you can see in this case, it could be twice as much protection in terms of how many years as uh, to the performer's side. And you get people like Bernie Torpin, who wrote all the lyrics for Elton John. He's a pure author. He never went in the recording studio, he didn't go on tour. He was just a pure lyricist. He wrote the lyrics, and he was a pure author. Um, Elvis Presley was a pure performer. He didn't write anything, pretty much. Um, so he, all he did was perform. Um, people like Lady Gaga do both because she is also a writer, a songwriter, but she's also a performer. Elton John writes the music for his material, but not the lyrics, and, but he's also a performer. So as a manager, you really want to manage somebody who writes songs because there's more income streams available. So, one vote per person here. Um, the first one is Do you think that uh, the author's rights are more important than the performer's rights? So, if you think that the song is much more important than the performance, the way that it's sung or arranged, uh, how the musicians play it, uh, you, get, you could vote for that. Or you could vote the middle one, which is that the performance is more important than the songwriting. So, the actual way it's performed is more important. Or you could vote for the third one, which is that they are both equally important. So, let's start. Who thinks that the songwriting is more important than the performance? Yep, the gentleman over there, too. Yeah. Hands up, come on, if, if you think that. OK. Who thinks that the, uh, the performance is more important than the songwriting? There's a few, yeah. And who thinks they're equally important? Yeah, that's good. That's the right answer. Um, I think, anyway. <laughs> uh, so, yeah, that's very interesting. I did this in Brazil. Everybody voted for the second one. In Brazil, they all thought the performance was fantastic. And it's, it's all about how you sung it and how you played it, and the songwriting was rather irrelevant. Um, so, that was interesting. Only in Brazil. Only, only Brazil. Everywhere else in the world I've done it, the answer has been similar to the way you voted. Okay, so this is what I said before that um, if you're a songwriter, you, the protection is much, much longer, but you can read about that in the book. Sorry, to, I'm going to have to move along. Right, let's talk very, very rapid history of the music industry. Started the earliest um, musical notation was discovered in Iraq in 2000 BC. That's 4,000 years ago. And it was um, engraved on a stone tablet. Uh, they discovered this and they're absolutely certain it's music, but it's actually on a cuneiform tablet. And it's quite ironic that here we are now in 2016. We've gone back to tablets with the iPad and everything else. So we've come full circle, I guess. Um, anyway, this is all in the book. Um, the first uh, copyright uh, law was in 1710 the first international treaty was in 1886 the Berne convention and that's all that was a a, um, a treaty for um songwriters for musical authors uh, just a year later this geezer USA emil emil Berliner invented the gramophone um that had come from thomas edison which uh, dimitri mentioned earlier um But this changed everything. Before that, performers were in complete control of their rights. Uh, they either turned up to the gig and played it or they didn't. It's as simple as that. You either played live or you didn't play live. You were totally in control of your rights. As soon as this came in, it all changed. Suddenly you could make copies of the performance, and then that whole world of, um, changed for performers at that moment. Before that, I mean, authors had been had rights way back 200 years, 300 years, with Mozart, Beethoven, etc. So this is why performers' rights are much younger than authors' rights, and um, that's why, for example, the authors have a much longer period of protection because the rights are much older; they've been campaigning for much longer. So. Uh, could, I could do two hours just on this few slides, by the way. perhaps I'll come back one day and do that. Um, so this uh, stereo but I mean this is all sort of evolving uh, singles came in in 1949. Um, the Rome Convention was the first international convention for performers, record companies and broadcasters. That was 80 years after the Berne Convention, so it's again, Performers' rights are much younger than authors' rights, and that really confirms that then you have the trips agreement in 1994, driven by the americans and pretty much forced every developing country to sign it. Um, and any country in the world, otherwise the americans wouldn't do business with you. so if you wanted to do business with the americans, you had to sign the trips agreement, which included a lot of the clauses in the berne convention and the rome convention. 1996, you had the wipo internet treaties, um, which again you can read all about that in the book. Napster was launched in 1999, that was significant. Google came along in 2000. Um, it's difficult to believe that Google was only 16 years old. Before that, we had to go to the library to find something out, like this place, I guess. Um, or you had to phone somebody up or write to somebody to find out information. Uh, but when Google came along, and this, I could be very critical of Google, I'm not happy with a lot of things they do. But they are a fantastic service to mankind, in as much as they give you information at a click. Um, then you see you had Facebook 2005, YouTube 2005, Twitter 2007, Spotify 2008. This is a really rapid one, this. Um, <laughs> then you've got all this stuff going on in the last six years, which ends up with Apple's launching Apple Music and Beats One Radio last year. Uh, again, you can read all about this. In 2012, the Beijing Treaty for Audiovisual Performances came in. I was very involved with that. I campaigned for it for eight years. Um, and it'd be great if Argentina would ratify that treaty. Argentina hasn't ratified that treaty yet, but it would be marvelous if it did because we need more countries to ratify it. So, of those treaties, Argentina has signed Bern in 1999, the Bern Convention, Rome Convention in 1991 trips in '95 and the WCT and the WPPT in 1999. The uh, audiovisual treaty has not been ratified yet. So really that's pretty good. I mean Argentina are definitely involved on the international music scene are coming to the party when it comes to international treaties. Um, so these are the rights for the authors. Um, you can see the right to reproduction, the right of distribution, the right of rental, uh, the moral rights, these are rights that uh, songwriters have. Moral rights means you can't mess with my work. So if you, I've got a song, you can't change it. You can't speed it up and put a new verse in or something like that without my permission. That's what moral rights means. It also means you have to be named as the author. So whenever that song is used, you have the right to be named as the author. Okay. Um, the same for performers; they've got similar rights. Again, a lot of this came out of the uh, WIPO Internet Treaties, and these are the income streams for authors. Uh, Sadiq, uh, obviously, is the big collective management organization here in Argentina. Uh, a lot of money comes from that, and. Um, Got ringtones there. I don't think that's very big here, is it? But synchronization very very important into film and television. That's a really growing income stream. Um, sheet music uh, used to be very very big income stream and now means very little. Uh, so home copying again in some countries you get paid for that, uh, etc. So, mechanical licenses, what is a mechanical license? Well, if you're going to record my song, I'm a songwriter, you're going to record it, you have to get my permission. And what am I going to do? I'm going to send you a license so that I can license you my song and you can use it on your recording. You can't just make a recording and think that's okay. Um, if you record Adele's Hello, for example, you would need her permission or her publisher's permission. You would need a mechanical license in order to do that and i think sadiq uh, do mechanical licenses, as i understand. Um, these are the income streams for performers. again, you've got a lot more income streams. you've got merchandising, for instance. Um, you've got all the, uh, the uh, sales and obviously streaming, etc. again, you can read all about this in the book. Uh, this is the record companies' um, uh, income streams. And the publishers' income streams, again, uh, it's all in the book. Uh, mechanical licenses, there you can see. Sorry, I'm having to race through this. Okay, this is the roadmap for the collective management organisations, which is sort of pretty important. You've got the users up there, the communication to the public. So, whenever there's communication to the public, whenever a piece of music is played in, pu in, a, in a public place, like in a hairdresser's or in a club, or um, in a stadium, football stadium, or anywhere in public, that has to be paid for. if it's broadcast on radio or tv, that has to be paid for. so if your record is played on the radio, the radio station make two payments. one for the recording, which goes to capif um, and uh, aadi, and the other one, for the author's rights, it goes to sadiq. so you always remember that railroad with the two rails, you always have to make two payments, one for the author's rights, one for the performer's rights. now, what happens here with sadiq is that they have international relationships with all the other countries in the world, and so they, if uh, uh, an american artist is played on the radio here, they will collect the money, they'll pay through to america, to the american artist. That's what the international treaties are all about. They allow performers and authors to have protection in every country in the world, and the money flows across borders accordingly. That's how it should work, anyway. And with Sadiq, it's working quite well. Um, with uh, AADI, it's not working well, because AADI do not really pay um, the money across for foreign performers, it stays in Argentina. Now, if you're an Argentinian performer, that's really good news because you're keeping all Beyonce's money. Um, so that's really, really good. And someone's going to tell me I'm wrong here, I'm sure. But um, that's basically what's happening. And I know in England, uh, in London, there is money for Argentinian performers sitting there waiting to be paid. And the same in the USA, waiting to be paid. But it's not being paid because Argentina is not paying for the foreign performers the other way. So, uh, it's not in the tradition and the philosophy of the Berne Convention, which is that you're protected in every country and that there are reciprocal agreements to make sure you get paid. So, that really needs to be looked at there. Um, like I say, on the author's side, it seems to be working well, but not on the performer's side. Um, so, I'd be interested in hearing any questions on that later. So, the shift in income streams. Live is becoming more and more important. Uh, you probably know admission prices are very high, <laughs> much higher than they used to be, and a lot of money has been made out of live. You can't, uh, you can't download a live performance, you can't pirate a live performance. You have to be there to get the atmosphere of the show. Understand, you know, you're there with the musician actually playing. There's a unique thing about playing live and whilst recorded music, in many people's view, has lost its value, people just don't think it's worth anything. young people i speak to say that music, you know, recorded music is worthless. it's got no value whatsoever. but they understand that buying a ticket for a live show does have value. that has value. they understand, yeah, if you want to go and see one direction at luna park, you've got to pay for it, you know, and that's, t that's fine. But what we've got to do is get back to a recorded music having uh, a higher value or the value that it should have. So, synchronization is uh, more important. The master reuse on the other side is becoming much more important. Merchandising, branding, streaming, obviously, is the big monster that's uh, taking over the world um, right now. And we'll talk a bit more about that in the next couple of days recording income generally has gone down is not so important mechanical is not so important sheet music very much not important so in the old days you'd play live in order to sell records now you make a record in order to play live it's completely the other way around so this is the uh, um, overall picture of uh, Latin America my my charts aren't quite as complicated as the earlier ones. <laughs> um, but you can see here that Brazil has got 40% of the Latin American market, uh, Argentina 23%, and Mexico 20%, uh, Chile 5%, and Colombia 5%. That's the music industry in uh, Latin America and how big it is in each country, uh, which is quite an interesting thing to see. This is the IFPI figures. Now, this is really interesting. This is Argentina, according to the IFPI. Now, this is only recordings. We're not talking about songwriting here. We're not talking about publishing. This is only on the performer side and the recording side. And you can see the market uh, Argentina is the 15th biggest market in the world. The number one is, of course, the USA. Number two is Japan. Um, I think the UK is probably three or four, or Germany. Maybe they switch around. Um, and the physical, that means cds, it's the 18th biggest market in the world. digital, 22nd. so not so good. Uh, performance rights, seventh. and that really underlines what i was saying before about the money staying in the country <laughs> and not going out. but, you know, argentina is seventh in the world when it comes to performing rights. that's the aadi income and the capif. Um, synchronization. 18th in the world. Um, and over here you can see the purple, 58%, is the performing rights. That's a massive percentage. I've never seen a percentage in any country like that, 58%. Again, it's because the money isn't being paid out to international performers, and um, that's what needs to be looked at. But the digital there is 20%, and physical, 21%. Now in Latin America in general, it's moving more faster to digital than any other region in the world. You know, if you take the whole of South America, you are moving faster to digital than anywhere else in the world. And that's very interesting. Compare that with Brazil, you'll see the performing rights are 37%, um, 38%, 38% uh, digital. So actually Brazil's moving faster to digital and physical 25%. Brazil is the 10th biggest market in the world. Um, again, performance rights there, sixth. So astonishing, really. And 11th biggest digital market in the world. Um, so that's, that's all interesting stuff. This is Chile, 36th biggest market in the world, much smaller market. Um, and again, digital and physical the same, which is sort of interesting. Um, but there you go, that gives you some sort of comparison. Okay, this is um, ah, this is <laughs> my friend Peter Oxendale and me. Um, Peter Oxendale is one of the world's most famous musicologists. He was involved in the Farrell Williams and Robin Thicke um, uh, blurred lines case, the, the very very interesting copyright case. Um, so he uh, is a good friend of mine. Like I say, he's one of the world's experts. What he will do if someone says they have you know, ripped off somebody musically, he will analyze the original and analyze the copy and come to a decision as to whether it is a copy or not. And he views things like tempo, pitch, um, similarity in uh, the note structures, and all that sort of scientific analysis of a song. Uh, he's an absolute genius at all that. He was also quite a famous keyboard player. He played keyboards for Frankie Goes to Hollywood. And um, who else did he play for? Uh, Sparks. Okay, so this is uh, this is. I woke up one morning and had this incredible situation. Right, it, this is just my final example. I'm not quite sure how we're doing for time, but uh, anyway, this is Nicki Minaj's Pink Friday album. You probably may be aware of it, um, but we managed a guy called John B. Uh, he's a drum and bass performer, and uh, I was in the office one morning. He phoned me up. He said, Look, I think Nicki Minaj has stolen one of my songs. And I said, Okay, w what's, what's going on? He said, Well, um, she's taken the song and she's wrapped over the top of it and she's put it on her Pink Fri Friday album. And I said, Okay. And when does the Pink Friday album come out? He said, Next week. I said, Okay, this is fantastic. This is the best news I've ever had in my life, you know, that an artist of that stature has taken one of my artist's songs and has put it on her album without permission. Now, the negotiating position I was in at that moment was fantastic. So I had a meeting in the office and I said, um, OK, uh, what are we going to do about this? And I said, We're going to do absolutely nothing, right? Just sit back and wait for things to happen. That they had they had, shi they had um, shipped a million CDs in the U.S. already, or, or just about to, um, and uh, we were in a position to have the album taken off, taken down. This was I can't, It was like my birthday and, my, and Christmas had come together on the same day. And uh, I said, I just I just can't believe this, you know. Now, if they'd phoned me up three months earlier and tried to clear it, I'd have done a really Nice deal with them, you know, because I'd have wanted the track to go on the album so we'd earn money from it and I'd have done a really m nice, friendly deal with them, but they didn't. They were so untogether that they didn't, okay? So let's have a little look at this. Um, this is my artist, John B. It's a track called Red Sky, features uh, a, a, a real good friend of mine, Shaz Sparks, on vocals. This is what it sounds like. I'll just give you a a taste of it i hope we've got some audio Have music in a music conference, I always think. Um, that was Red Sky by John V. And this is what Nicki Minaj did with it. She looped it a bit, but sh it's running throughout the entire song. And she's even left Chaz Sparks' vocals on, which is quite extraordinary, really. that you could only see the worst in me. I swear sometimes it feels like it nurtures me, but to keep it all real is kinda hurting me. I could say I'm done with it, but it lurks in me, so I'ma just tell myself that it works for me. Take a real long drive in the Mercedes, and I might pop a couple of them cortis. Yeah, that'll make me transform to Hercules. Yeah, so that was the Nicki Minaj version. So then, as soon as I heard the million CDs had been shipped, I made the phone call. Okay, and I said, "I think we need to talk." And uh, I, I'm I'm covered by what they call an NDA, which is a non-disclosure agreement. I can't tell you how much money we got. It was an awful lot of money. Um, it was one of the best days in my career, and. Uh, yeah, I love I love Nicki Minaj. I've, I've, <laughs> I've, al I've always loved her. <laughs> Very long legs. Um, anyway, so that's the end of my first presentation. I hope I've come into 30 minutes, have I? Really? Yeah, yeah, it's all good. Okay, Sandra's giving me the look, which means okay. <laughs> um, if you're going to ask me any questions, I don't know if there's questions, but at the, yeah, at the uh, end of uh, this. esteban agiatelo's presentation, there's some time for questions. okay, but you'll need to speak into the microphone because i won't understand otherwise. but thank you very much. thank you. gracias, david. y bueno. ahora, eh, algunas cosas que... que dijo vamos a tratar de como... Eh, ponerlas acá en argentina porque eh, hay algunos... Eh, algunas situaciones que son similares o iguales en el mundo y otras no tanto, ¿sí? Un poco lo primero que puse fue eh, establecer primero los, los recursos económicos que pueden surgir eh, en, en la vida del músico, que tal vez tiene que ver con algo de lo que se habló antes cuando estuvo Gabriel acá charlando. Un poco el cachet, que es la, lo que el músico gana por, por tocar en vivo, los derechos de autor y conexos, eso es lo que vamos a ver eh, específicamente que tiene que ver conmigo, la discografía y los videos, todo lo que tiene que ver la venta del, del disco en formato físico y también todo lo que tiene que ver con streaming y download en, en Internet, esto que, que se hablaba de monetizar a través de YouTube, a través de... De Spotify, Deezer y todo el resto de las plataformas digitales, que después hay, incluso va a haber una charla, creo que en el día de mañana, referente a eso específicamente. Lo que es la venta del merchandising, que es todo lo que se le puede vender al, al público que no sea música, ¿no? Eh, en eso siempre, siempre abro el espectro y digo porque parece algo vinculado tal vez a determinado sector de la música donde se le puede vender una remera, una mochila, una gorra y hoy por hoy eh, he visto músicos de folclore vendiendo el, el mate con el nombre tallado del grupo, he visto vendiendo eh, músicos de jazz, eh, libros con fotos y referencias del mismo músico, digo cosas que tal vez ahí sí hay que, hay que incentivar a la creatividad de qué que le puedo llegar a vender al público que no sea música, ¿no? Después los sponsors, cuando hablo de sponsor no digo Coca-Cola poniendo un, un cartel gigante y pagando un millón de dólares por eso, sino que hablo tal vez siempre desde el chiquito que es. Sabes pensar en la fotocopiadora que te paga los volantes. Y después lo derecho de imagen, que es verdad que acá en Argentina no hay muchos que han explotado eso, pero pueden ser campañas con compañías celulares, campañas con bebidas, eh, haciendo un perfume y demás. Pero bien, vamos directamente a lo nuestro. Eh, los tres personajes de la propiedad intelectual, ¿no? Entender un poco quién es quién en todo esto. El primero que vamos a hablar es el del autor y compositor. ¿Quién es el autor el que escribe la letra de un tema? ¿Quién es el compositor el que escribe la música? Nosotros, cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de que alguien es dueño de algo. Yo sé que en el arte resulta raro esto, pero realmente es así: de qué es dueño el autor y compositor de la canción. ¿Y qué significa eso? Que va a poder cobrar cada vez que se utilice esa canción. ¿sí? Eh, concretamente acá en Argentina lo cobramos a través de SADIC. que es la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Las sociedades, cuando todo, todo nace eh, en 1848, si no me equivoco, en un bar en Francia, eh, que es les Ambassadors, si no me equivoco, era el bar, en el cual dos músicos van a tomar algo del bar y se encuentran que uno, un músico que estaba tocando ahí, estaba tocando la música de uno de ellos. Estaba tocando composiciones de, de uno de ellos. Entonces el mus, eh, los músicos toman algo y cuando viene el dueño del bar y les quiere cobrar, ahí surge la siguiente discusión. Si vos me cobras la bebida, ¿quién me paga por utilizar mi música? Y nace un concepto, un concepto que después ese autor lo llevó a juicio y lo gana. Por el cual los lugares tenían que pagarle a los autores. Esto fue una, cosa, una cuestión revolucionaria. Hasta ahí, apenas en algún lugar, en el derecho romano, se había hablado de, de algo que tenía que ver con lo que después fue el derecho autor, pero eso fue algo revolucionario. Decir, ok, al músico vos le pagás, el tipo que está tocando ahí vos le pagás, que era la, 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 la defensa que utilizó el dueño al bar. Yo le pago al músico de ahí, pero ¿por qué te tengo que pagar a vos que sos autor? Y esa, esa lógica, justamente ese autor volvió sobre eso, fue un, un juez y un juez le dio la razón. En eso dijeron, pero es imposible que nosotros, si nosotros podemos cobrar nuestro derecho de autor, es imposible que lo podamos cobrar lugar por lugar. Entonces surgió lo que se llama Sociedad de Gestión Colectiva, una entidad que cobra por todos. Esa entidad se crea en 1850 en Francia, hace muchísimos años, y se, crea, y se llama la SACEM. Nosotros años después, por suerte ya en 1890 y demás, teníamos el círculo de autores, la sociedad de autores, y en 1933, cuando surge la ley de, nuestra primera ley de propiedad intelectual, digo nueva, eh, digo nueva y digo primera, en verdad no era la primera, ya había habido otras, pero es verdad que la que hoy rige con muchos cambios, ¿no? ha, ha tenido varias modificaciones. Pero en ese contexto nace en 1933 la ley de propiedad intelectual, tal cual la conocemos hoy que es la 11.723. Tres años después, en 1933, se fusionan el círculo de autores y la sociedad de autores y forman SADAIC. SADAIC, como vimos, como explicó David, es una entidad eh, muy bien considerada en el mundo, que recauda, que sale a recaudar, que no se queda en su lugar, que recauda muchísimo para un país eh, con pocos habitantes, porque no nos olvidemos que gran parte de lo que decía David estábamos hablando sobre gente que, eh, países que tienen 6, 7, 10 veces, 15 veces más, más población que nosotros. No es un dato menor ese. Eh, nosotros, ¿por qué SAIC eh, genera tanto? Me acuerdo, el año pasado eh, fui oyente, así como ustedes. De la reunión que se hizo a la CISAC. La CISAC es la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, el que reúne a los SADAIC del mundo, vamos a decirlo así, y se hizo acá en Buenos Aires. Y la pregunta fue: una de las preguntas primera fue, ¿por qué SADAIC era tan buena? A la respuesta de SADAIC, de alguien vinculado al director en ese momento de Zadek fue: Bueno, nosotros tenemos una ley que nos avala y nos permite ir y cobrar. ¿Y por qué también salimos a cobrar? Gran parte de los, eh, de los eh, empleados de SADIC son gente que está en la calle cobrando. ¿sí? Es una sociedad monopólica, como en gran parte de los países. Parece feo esto a veces cuando uno dice monopolio, es verdad, pero en este caso es positivo. Y se mete en cada vez que hay música. Esto es lo interesante de SADIC. ¿A qué me refiero con lo interesante? ¿Por qué? Porque SAIC establece, por ejemplo, por ejemplo que, lo que, que hay ciertos usos que requieren la autorización. ¿no? Eso es una cuestión mundial. Hay ciertos usos que requieren autorización. Por ejemplo, si viene una Coca-Cola y quiere que mi canción forme parte de su publicidad, lo primero que tiene que hacer es pedirme la autorización. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué hace SAIC? Se mete un poco más y establece lo que se llama tarifas mínimas. SADAI que establece cuánto mínimamente le tiene que pagar la agencia de publicidad o la marca al autor. Esa ese tarifa mínima surge de varios criterios. ¿Cuántos meses va a estar la publicidad al aire? ¿Cuántos segundos dura la publicidad? ¿En cuántas provincias se va a emitir? ¿Y por qué medios se va a emitir? ¿Si es por radio, por televisión, por televisión por cable, etcétera, etcétera, etcétera? En el mismo contexto también establece tarifas cuando qué, cuando también requiere autorización del autor, que es, por ejemplo, en los usos en las películas. No es necesario en, la, eh, en las películas es necesario pedir la autorización del autor y también sabe que establece lo que se llama tarifas mínimas que tienen que ver con el presupuesto final de la película. Si el presupuesto está entre cero y tanto tal monto, entre tal monto y tal monto, tal monto y así sucesivamente. Sucesivamente, estadía de parámetros. O sea que SADIC tiene una actitud activa, digamos, en ese sentido, y se mete cada vez que, que el autor puede estar desprotegido, porque justamente cuando viene una producción cinematográfica de alto presupuesto o cuando viene una campaña publicitaria, justamente muchas veces no lo está. Esto yo he hablado con otros autores en otros países y justamente están desprotegidos. De hecho, eh, una vez con, me contó un autor eh, chileno, que gran generador de grandes de las eh, o de las más importantes eh, eh, canciones para publicidades que se habían hecho, y una gaseosa le había pedido que las tres primeras, las tres primeros jingles que hiciera para esa gaseosa, se los hiciera gratis. Y no podía discutirlo, porque no había nadie que pusiera el límite. Se sorprendía cuando, cuando justamente hablábamos de SAIC y que SAIC sí establecía esos límites. ¿sí? En el caso concreto, mira, tanto es así que hizo cuatro, el, solo el cuarto se lo pagó, después cambiaron. ¿no? Así que ni siquiera le valió, solo le valió para el currículum, entre comillas, y no le valió ni siquiera para poder negociar mejor con esa gaseosa. ¿sí? ¿Qué usos no requieren la autorización del autor? Acá en Argentina no requieren ni tocarlo ni grabarlo. ¿Sí? Yo cuando toco una canción, puedo tocarla en vivo, no es necesario, no, no importa si el autor es extranjero o es nacional, no importa si está vivo o está muerto. Lo mismo con grabarlo. Lo que no puedo modificar es la canción. Y entonces ahí que hablamos de canción. ¿De qué hablamos cuando decimos canción? Y hablamos de letra y melodía. Y en ese contexto de letra y melodía, ¿qué significa? que no puedo cambiar la letra, no puedo sacar partes, no puedo eh, agregar partes, no puedo modificar partes, y no puedo traducir también, que es un concepto que muchas veces erróneamente creemos que sí, que podemos traducir una canción en inglés, la pasé al castellano y ya está. ¿Sí? No podemos hacerlo salvo con autorización del autor y compositor. En el mismo caso, el, el, en la parte el de melodía, por eso podemos rearmonizar un tema. ¿Sí? Por eso podemos cambiarlo de género a la canción, porque no modificamos la letra ni la melodía. ¿Sí? ¿Me, me siguen con esto? Vamos con el segundo personaje, es el intérprete. ¿Sí? El intérprete es el que canta o ejecuta un instrumento en una canción que se graba. Justamente no estamos hablando de música en vivo, estamos hablando de música grabada. ¿Sí? En este contexto de música grabada eh, es necesario... Proteger al intérprete. ¿Y cómo surge esta idea de protección al intérprete? Que Argentina fue uno de los precursores en esto, en, en proteger al intérprete. ¿Cuándo surge? Cuando el músico, nosotros pensemos en el contexto que teníamos hace eh, 60, 70 años atrás donde nuestras orquestas de tango principalmente estaban en las calles Corrientes y, a, y Avenida de Mayo, donde tocaban todas las noches o gran parte de las noches, tocaban música ahí. Después estaban los grupos de folclore, que recién en la década del 50 llegan a Buenos Aires, pero estaban por supuesto expandidos por todo el país, donde había muchos, mu muchos lugares, como, como se decían por ahí, que tenían sus músicos eh, fijos. Pero ¿qué pasó? nació el disco y no nació solo nacer para que lo tengan algunos si tuvieran algunos, sino que el disco se hizo popular. Al hacerse popular, el mismo lugar donde antes tenía una orquesta, ¿qué hizo? dijo a ver si pongo un disco, la gente baila y la gente bailó. Entonces una persona sacaba puestos de trabajo a otras, no es que está bien, no lo no estoy diciendo de manera peyorativa. Lo que estoy diciendo es que una orquesta de 5, 6 y 12 miembros se reemplazaba por un DJ. -okay. Eso pasó. Y entonces el mismo, el mismo músico que grababa su música, su grabación le jugaba en contra con su trabajo. Entonces había que compensar esa disparidad. Entonces, ¿qué pasa? El músico dice... Y acá en el, en, ya el, pensemos que Adi se, se, eh, se crea en 1954, fíjense que ya en ese momento estaba esa idea, digamos, ya en esa, digamos podemos incluso hablar de mucho, mucho antes porque recién se conforma en el 54, o sea que me animo a decir que hacía 15 años atrás ya se venía discutiendo esto y por eso se genera Adi. ¿Por qué? Para que se genere el derecho a que si vuelve a sonar en otro lado, yo tengo derecho a cobrar. Porque si no, la lógica es siempre la misma. Cobra el dueño del boliche, cobra el dicho que cobra el mozo, cobra el, el cocinero y el músico nunca. Entonces, para que el músico pudiera cobrar también el que había interpretado, era cuestión de dejarlo que, que genere derechos. ¿Y cómo? A través de una sociedad. En este caso después se generó lo que se llama ADICAPIF, que cobró para los intérpretes. ¿Me siguen? Ella dueño, eh, el intérprete es dueño de su interpretación y, como dijimos, cobra a través de CAPIF. Y hablamos del tercer eh, personaje, tal vez el más desconocido, el que siempre nosotros no tenemos claro muchas veces quién es, que es el productor fonográfico. ¿El productor fonográfico quién es? Dijimos que autor y compositor es el que escribe la letra, que escribe la música. Dijimos que intérprete es el que canta o ejecuta un instrumento. ¿Quién es el productor fonográfico? El que paga la grabación y paga los intérpretes. Arreglará un monto fijo, arreglará un porcentaje, lo que sea. Lo que diga el acuerdo entre ellos dos. Pero el productor fonográfico es el que paga. Y como pago, decido un montón de cosas. Decido cuándo se graba, dónde se graba, quién lo graba, dónde se mezcla, quién lo mezcla, cuándo se mezcla. ¿Dónde se masteriza? ¿Quién lo masteriza? ¿Cuándo se masteriza? Si va a salir el disco en formato físico, si directamente lo subimos a las redes sociales. Si el disco va a tener 12 temas, 5 temas, 12 temas, 18 temas, lo que sea. Si va a haber productor artístico, porque a esa persona también hay que pagarle. Si va a haber músicos invitados, porque hay que pagarles. Si la gráfica si va a tener un formato físico, si la gráfica va a salir con eh, full color o blanco y negro. Todas esas decisiones las toma el productor fonográfico y se transforma en el dueño de la grabación. ¿Qué quiero decir con esto? Que él decide todas estas decisiones de cuando se genera, se genera la grabación y posteriormente cuando, dónde va a subirse, porque él tiene derecho a cobrar por eso a través de la entidad que es Capif. ¿Sí? Y justamente cuando hablamos de músico independiente, algo tan, tan acá trabajado y que, no sé, me imagino y veo las caras y me imagino que gran parte del auditorio es y somos, pues yo también soy músico, somos independientes. ¿Qué quiere decir músico independiente? Es el intérprete que es su propio productor fonográfico. Vuelvo, es el intérprete que es su propio productor fonográfico. El intérprete que quiere ser el... Sí, y que decide ser el su productor francés. Entonces él decide cuándo se graba, cuándo se mezcla, cuándo se masteriza y todas esas preguntas que dijimos. En Argentina fue un lugar que siempre estuvieron, vaya uno a saber por qué, tal vez, eh, seguramente es la lógica del, del, mus, del argentino, que fue un lugar donde siempre estuvieron las, las discográficas multinacionales, no es un lugar que no estuvieron, ¿no? Que siempre hubo sellos muy grandes, nacionales, pero sin embargo, hubo algo, hay algo en nuestro ADN que nos hace que, que no, es, no estar o no pertenecer a ellos, igual no, no implique que nos quedamos encerrados en nuestras casas y esperamos solo que alguien nos golpee la puerta para decirnos que ahora podemos grabar. En ese contexto, como decía Diego antes, nació Mía, Músicos Independientes Asociados, en. en allá en 1978, ¿no? 77, no, no recuerdo bien. Y después esa misma información fue trasladada a los redondos. Digo que acá tenemos un grupo que independiente genera una trascendencia eh, comercial, genera una trascendencia de público enorme, ¿no? Hoy por hoy, lo, lo, incluso lo podemos hoy viendo eh, al indio eh, tocando solo, lo podemos ver también, la cantidad de gente que lleva. Esa información fue trasladada. En ese contexto de traslado, fíjense que no es menor que el primer disco de los redonditos fue grabado en el estudio de Mía, ciclo 3. Su tecladista es y su ingeniero fue Lito Vitale, que era el hijo de Don Vitale y Esther Soto. Digo, la historia va entrelazando y hoy por hoy podemos decir que hay muchísimos músicos independientes en nuestro país y que justamente lo primero para. Eh, poder llevar adelante la autogestión es conocer nuestros derechos, ¿no? Todo esto. En este, eh, estos son los tres, conclusiones estos son los tres derechos que implican en nuestro país, ¿sí? Donde podemos nosotros registrarnos, ¿sí? En Saex si somos autores, en ADI si somos intérpretes y en CAPIF si somos productores. Ahí voy. Los tres, en general, los músicos independientes, lo que nos pasa es que cobramos en los tres. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué digo casi siempre? Porque seguro que vamos a cobrar como intérpretes, porque nosotros somos músicos. Segu seguro que también vamos a cobrar en Capif, porque somos nuestros propios productores fonográficos. Es verdad que Sadaic muchas veces lo nos va a pasar. Puede ser que igual hagamos un cover de una canción de otro autor y sin embargo sigamos co eh, no cobremos en Sadaic, pero sí en Adi Capif. Pero muy, muchas veces lo que pasa con el músico independiente es que tiene las tres patas. Es el único justamente que tiene las tres patas en donde ubicarse. Eh, ¿Hacemos las preguntas ahora? Porque hay algunos. ¿O las hacemos después? Tenemos destinado después un espacio para preguntas. Si sí. me dan, entonces termino con la exposición Así y charlamos. Terminar, sí. Bien, cuando hablamos de, de, de... Sí, 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 sí. Cuando hablamos de, de, de disco replicado... Acá, en, en, acá tenemos el, el siguiente problema y voy a hacerlo sintético sintético esto eh, que es el tema de lo digital contra lo físico ¿cuál es el problema de lo, de lo, de lo físico? nosotros agarramos hoy por hoy vamos a una disquería y compramos Let it Be, y ninguna duda que el bajista de los Beatles es Paul McCartney nadie dudaría de eso ni la copia 1 ni la copia mil millones ¿sí? ¿Qué pasa con lo digital? Lo digital lo que genera es que no hay un máster único del cual se sacan todas las copias, como sí ocurre en lo físico, sino que muchas veces lo que ocurre es que el máster va cambiando ¿sí? y genera la dispersión de cuál es el que estamos teniendo en cuenta. Les pongo un ejemplo. Si yo agarro, somos, ahora tenemos cuatro o cinco de los que estamos acá, formamos una banda. Y nos enojamos con el guitarrista, tenemos el tema subido a Spotify, nos enojamos con el guitarrista, lo echamos y ¿qué hacemos? Si traemos otro guitarrista, le decimos que vuelva a grabar la misma canción, la canción se llama La pared y nosotros somos, el grupo se llama Los Parlantes, y ¿sí? digo para ponerle nombre a las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Los Parlantes damos de baja el, el, el track donde está grabada la guitarra y lo... Lo, lo reemplazamos por el nuevo guitarrista que vuelve a grabar su guitarra. Lo vuelvo a subir a Spotify. Bien. ¿A quién tendría que pagarle Spotify como intérprete? Bueno, sería fácil, ustedes me dirían. mira si la canción fue el cambio el primero de noviembre y el 31 de octubre, fácil, el 31 de octubre le pagas al viejo guitarrista, el primero de noviembre al nuevo guitarrista. Ok, fenómeno. Sería una opción, una clara respuesta a todo eso. El problema no es si uno lo hace. El problema es si el 1% de los grupos se le ocurre hacerlo una vez al año. Ya tendríamos un problema. No solo eso. Después Adi y Capif, como van a ver, redistribuyen eh, re, su dinero conforme a lo que suena en radio y televisión. La radio, la televisión. ¿Cuál de los dos máster difundió? el que estaba el guitarrista primero o el que estaba el guitarrista segundo y si después hay un tercero y si yo a la radio le llevé un demo que era más viejo entonces tenemos ya cuatro guitarristas imposible de solucionar y no es una cosa menor me animo a decir que si yo hago la pregunta de si alguien alguna vez no hizo esto en MySpace en Pure Volume, en SoundCloud o en Bandcamp, me animo a decir que varios me van a decir que sí y ya veo sonrisas, así que la cuestión es que esto ocurre. ¿sí? En ese contexto es que nace eh, todavía, lo que podemos manifestar es que el, el CD replicado, el ejemplar replicado, el que yo llevo la copia a una fábrica y me hace justamente los ejemplares, es lo que nos da la garantía. ¿Por qué? Primero porque es el único legal. Eso es el primer beneficio. Es el único disco legal. ¿Por qué es el legal? Porque pago lo que se llama el fonomecánico. En Argentina el fonomecánico se paga... Pago como una autorización previa, una autorización previa que me permite justamente incluir esas canciones en ese disco. ¿Sí? Y eso, como lo pago en SADEC y SADEC lo distribuye entre los autores y compositores, es lo que le da la legalidad al disco. Segundo, que ADI todavía tiene que distribuir conforme a este sistema. Porque, ¿cómo distingo cuál es la canción de cuál es el, el disco? Por ejemplo, yo tengo la Ciudad de la Furia. La Ciudad de la Furia salió en el disco, salió, su estéreo tiene, pero tiene más de un disco donde está la Ciudad de la Furia. Está en Ruido Blanco, si no me equivoco, y está en el último concierto. Bueno, Adi necesita esos tres datos para saber a qué intérprete le tiene que pagar, porque no es lo mismo la versión en vivo que la versión grabada. ¿sí? Puede cambiar el tecladista, puede, puede agregarse otro tecladista, podría haber coros, podría grabar otro, otro, eh, otro guitarrista, no sé si ya dije y demás. Tercero, por ese disco también paga CAPIF. O sea que necesito que el disco sea replicado para también cobrar mi derecho de productor fonográfico. Cuarta ventaja de ese disco replicado, me permite el acceso a los medios de comunicación. Hoy por hoy no es lo mismo llevar a un disco que llevar a un demo. ¿Por qué? Porque a, las, a través de los, en los medios de comunicación, como el disco no es tan caro hacerlo. y, mi, y me imagino que varios de los que están acá habrán hecho su disco, es que justamente el, el acceso y habrán tenido, tal vez alguno tiene la experiencia de llevar a un medio de comunicación un disco, un CDR y llevarle el disco replicado y la atención, la situación es distinta. La distribución física. En ninguno, ninguna disquería va a distribuir hoy por hoy o no debería distribuir ningún disco que no sea replicado. Y la última ventaja que para mí es central en todo esto es la del Banco de Música Nacional Independiente. ¿sí? Una ventaja que me permite el disco replicado, que cuál es? De, 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 algo se, hablaba, se habló acá. El, la 26522, que es la ley de medios todavía vigente, y particularmente en el artículo 65, dice que el 30% de la música eh, que difunde una radio tiene que ser música nacional. Eso es una cuestión que tenemos casi 25 países del mundo, tenemos, protegemos un porcentaje de la música nacional. Pero también hay algo innovador que hasta ahora somos los únicos, que tenemos un porcentaje de música nacional independiente, que es la mitad de ese 30%, o sea, el 15% del total. Tiene que ser música nacional independiente. Existe un lugar donde esa música se sube. ¿Sí? donde esa música está a disposición de que de las radios para que puedan cumplir con esa pauta, porque en Argentina hay muchos medios en el país y tal vez algunos medios más importantes sí les llega música independiente. Ahora no todos los medios de todo el país. Supuestamente no no sé el dato concreto, pero supuestamente hay 20.000 radios en nuestro país. Si hay 20.000 radios es imposible llevarle el disco a cada una de las radios. Ahora, ¿cómo, es? ¿cómo se armó ese banco? Se armó, se armó con un acuerdo con el AFCA en ese momento, actual en ACOM, por el cual hay una página que se llama www.musicaindependiente.org, donde se va cargando toda la música que es independiente. ¿Sí? Cualquier músico que tiene su disco puede acercarlo a quién? A cualquier organización de músicos independientes que conforma lo que se llama la FAMI. La FAMI es la Federación Argentina de Músicos Independientes, perdón todas las siglas que estoy tirando, pero bueno, la FAMI congrega muchas organizaciones de músicos en nuestro país. La UMI está en Capital y Gran Buenos Aires, digamos, bueno, en Avellaneda y otra. Pero bueno, por lo menos en Capital, entonces la más cercana, porque hay 27 organizaciones de músicos con personería jurídica en todo el país, que conforman la FAMI, a la más cercana vos que le tenés que llevar. Y ahí surgió el acuerdo con el AFCA. El AFCA dijo: Yo quiero dos cosas. Uno, que no se suban los discos de Prepo, o sea que sea el mismo músico el que traiga el disco. O sea que necesitamos que lo necesitamos, y lo digo como presidente de la FAMI, que todos los músicos nos acerquen su disco para subirlo. ¿Sí? y segundo, que el disco sea replicado. sí, porque es el único disco legal. entonces no podemos subir a un banco un disco que no es legal. se entiende. eso facilita la difusión. por eso es importante la difusión de la música que alguien decía. por ahí que sigue siendo, sigue siendo motivadora. es verdad lo que pasa en spotify. no, es verdad que lo que pasa en spotify. ahora yo siempre me planteo que no todos y yo creo que acá diría cuántos de acá tienen cuenta en Spotify y cuántos de acá escuchamos radio y me animo a decir que seguramente son más los que escuchan radio, aunque sea de costado, aunque sea sin querer en el trabajo alguien puso la radio, ¿Sí? Entonces todavía hay una difusión que está canalizada por los medios de difusión y son y son generadores de audiencias también y son generadores de audiencias no de la propia radio. También de escuchas de, de discos. ¿sí? Pero bueno, otro tema. Tenemos a SADAIC, Sociedad de Autores y Compositores. Ahí puse la ley 17.648 y el decreto, sí que explica aún más todavía lo que es la ley. Cobra por la utilización de las obras musicales y literarias musicalizadas. Cualquier sea el medio de las modalidades. SADAIC se puede meter en todos lados. Entonces cobra los shows, dijimos. Cobra cada vez que hay un disco, ¿sí? lo que se llama el fonomecánico, cobra cuando hay publicidad, cobra cuando hay una película, cobra en radio, cobra en televisión, cobra en muchas páginas de internet también, cobra, 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 y además fija sus aranceles, que no es menor. ¿no? Es... Mientras que Adi PIF es una sociedad recaudadora de Adica y distribuye el 67% a Adi. Que es la Asociación eh, Argentina de Intérpretes Musicales, y el 33% ACAPIF, Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas. Esas, esos eh, somos, si, te, si no tengo mal entendido, somos los únicos que tenemos esa distribución, porque el resto del mundo es 50 y 50. Está creado por el decreto 1671-74 de y cobra por la ejecución pública de los fonogramas, producidos en disco u otros soportes. Sus tarifas no son fijadas por ADICAPIF. Sino por el Poder Ejecutivo, actualmente rige la resolución 390-2005 de la Secretaría de Medios, que cada X cantidad de años se actualiza un poco. Igualmente, la última, como fijó muchos porcentajes, no fijó tantos eh, precios, entonces lo cual me animo a decir que va a durar varios años. Eh, también quiero hacer una apreciación con distintos. Eh, con cuestión con los sistemas jurídicos que existe y que a veces nos genera algunas eh, situaciones medias dudosas. Nosotros en el mundo hay cuatro sistemas jurídicos. ¿sí? El derecho romano, que es, fíjense, el que tenemos gran parte de los países del mundo, somos 133. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque algunos tienen sistemas medio mixtos, donde funcionan un pedacito de cada uno. El derecho anglosajón, que tiene 46. Derecho islámico 15 y derecho constitucional 5. Ahora, son dos sistemas que generan dos situaciones distintas. Los que tenemos derecho romano, ¿sí? tenemos el derecho de autor, que no es igual al copyright. Y acá vemos algunas diferencias entre el copyright, que es lo que tienen los, vamos a decir así, Inglaterra y todas sus excolonias, y el derecho de autor, que es lo que tiene gran parte del mundo. Los derechos morales y patrimoniales, para nosotros es fundamental el derecho moral, ¿qué es el derecho moral? El que no modifique mi obra, el que me reconozcan como dueño de la misma, lo que se llama el derecho a la paternidad y demás. Mientras que el copyright eje sobre los derechos patrimoniales. El derecho a autor pro protege al autor y el copyright aparece una vez publicado y protege la copia, porque la lógica, del de así como decíamos que los franceses charlaban el derecho a autor en Inglaterra, los escritores charlaban el derecho a autor en Francia, en Inglaterra se discutía el derecho a las editoriales a publicar los libros. Fíjense que es la otra parte del derecho. El autor tiene un derecho natural sobre la obra, porque los romanos consideraban que la obra surgía de lo más profundo del corazón. ¿sí? Ellos de hecho establecían ahí, todas nuestras creaciones nacían del, del corazón, los, eh, las canciones. Eh, los libros, etcétera, las obras, las pinturas, las esculturas, mientras que el copyright la sociedad otorga al autor el manejo y disposición del fruto. O sea, sí, ok, listo, no, no consideramos que nace del corazón, pero está bien, te vamos a dar una, eh, un resarcimiento cada vez que se utilice tu obra, y en el derecho a autor es incedible, en cambio en el copyright es un producto del consumo dentro de un mercado y por lo tanto es cedible. Países con copyright... Ahí puse algunos. Fíjense que casi todos, vuelvo a decir, son Inglaterra o sus eh, eh, colonias, excolonias. Mientras que fíjense que el derecho a autor qué países lo tienen, no es menor. Puse, traté de poner países bien distintos como Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Japón, Arabia Saudita, Camerún, Mónaco, Noruega, Eslovenia, Indonesia, Malta, Paraguay, Rumania. Suiza, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Portugal. Traté de agarrar países de distintos lados de todo nuestro planeta y bien eh, separados. Listo.